Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Sabéis que esta asamblea, esta conferencia está enmarcada dentro del 15 aniversario de la Asociación Mascarat. Tenemos que agradecer a la Universidad de Alicante, al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria y al Grupo de Montaña de la Universidad de Alicante. Agradecer también a la Federación Valenciana de Deporte de Montaña Escalada. Y hoy tenemos aquí acompañándonos a Rizos. Y una breve presentación, pues el montañero en muchísimas vertientes desde hace más de 33 años. Ha hecho expediciones en varias altitudes, polares, descenso de barranco, escalada en distintos continentes. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Técnico deportivo en escalada, descenso de barrancos y alta montaña. Es director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña durante 17 años y del Centro de Formación de Técnicos Deportivos de la FEMEC, 6 años. Es asesor del Consejo de Escuelas de la FEDME, miembro del Comité de Seguridad de la FEDME, mando de bomberos del SEPEIS Alicante y autor del libro Seguridad en Montaña, Peligros Ocultos, Cómo Mejorar la Toma de Decisiones. Y también miembro del Grupo Asesor Científico de la FEDME, pero bueno, podríamos mencionar muchas cosas. Yo tengo la suerte que mi formación en montaña la empecé toda con él, entonces todas las cosas, todas las manías que tengo, pues las he ido aprendiendo y he tenido el gusto de seguir ahí aprendiendo bien. Las manías. Y nada, pues a disfrutar con Rizos. Muchas gracias, Rizos. Bien. Bueno, pues gracias por estar aquí. No sabía si hubiese podido encontrar sitio hoy en esta maravillosa sala. Gracias al del fondo, no quiero decir su nombre. Y bueno, pues me viene muy bien que estemos así como en casa, ¿no? Porque va a ser una charla, ¿no? Hasta cortarme si queréis. Y vamos a hablar de un proyecto que llevamos desde el Comité de Seguridad que se llama Lecciones Aprendidas. Y como muy bien puso Dani en su póster, ponía que la fuerza del relato, ¿no? Y es verdad porque, como ahora veremos, los conocimientos con emoción entran mucho mejor. Y cuando es tan duro aprender en la montaña a base de golpes y de caídas, pues la mejor forma para aprender sin ser esa la parte directa de encontrarnos con el golpe es conocer a gente que le ha pasado cosas y que no las han contado y de alguna manera, pues nos han impactado emocionalmente. Y de eso va. Me ha presentado ya Dani, y bueno, yo simplemente deciros pues, que mi recorrido ha sido prácticamente todo dentro de los aspectos pedagógicos, didácticos, relacionados con los deportes de montaña. Yo aquí, pues no sé, os diría, si os tendría que decir consejos, voy a intentar dar muchos consejos, ¿no? Ya como las personas mayores que somos y con mucha experiencia y veteranía, pero nunca con ánimo de tener ningún dogma, ¿no? Simplemente de decir lo que mi experiencia me dice que me ha llenado y mejor me ha venido en la vida o en mi etapa montañera, que tiene con durar muchos años. Sobre esto podría decir que todo lo que hagáis, lo hagáis en la vida, hacerlo con pasión y planificación y sobre todo divertiros, porque si no os divertís, sinceramente, muchas de las cosas que hagáis no valdrá la pena. Tengo el gusto de haber acometido un proyecto que aún sigue. De hecho, le vamos a dar ahora un relance, estoy seguro, que he compartido y comparto con mi compañero de andanzas, que es Jaime Escolano, muchos de vosotros lo conocéis, y que es un proyecto que ha tenido muchos nombres, pero al final ha terminado llamándose OK Mountain, como no podía ser de otra manera. Los dos hemos recorrido media Europa, por no decir medio mundo, pero las experiencias han sido muy gratificantes en cuanto a todo lo que creo que de alguna manera pues hemos dejado. Hemos dejado un rastro que yo creo que de alguna manera ya de por sí a mí ya me es muy gratificante. Aquí dentro de los consejos por dar es que intentéis siempre hacer algo que tenga un impacto social y social positivo. Sobre todo cuando lo vamos haciendo mayores es cuando te das cuenta de que no todo se va a hacer por dinero, sino que deben haber cosas más allá de los aspectos económicos. Yo he tenido la suerte de poder vivir de mis ingresos de bomberos y de alguna manera esto ha sido siempre un proyecto que ha estado siempre
construido alrededor de algo social y de algo de lo que yo creía y creíamos que era necesario y que faltaba a nivel de rigurosidad. Sobre todo está, como vosotros conocéis, relacionada con aspectos de tutoriales y aspectos de protocolos de seguridad. En la vida pasan muchas cosas y aunque he escrito muchos manuales técnicos, formativos, algo que es lo que siempre me ha llamado más la atención, pero una serie de cuestiones en la vida pues me ha llevado a intentar a entender que la seguridad es algo más que formación. Eso también lo veremos durante la charla. Y me llevó a escribir un libro que creo que trata la seguridad de unos aspectos que hasta ahora no se había tratado dentro de la montaña. Es un libro que es del 2015, ya tiene 7 años en venta, digamos, y bueno, y pues ahí de alguna manera realzó la figura de la toma de decisión como un valor importantísimo a la hora de ser seguro en nuestros deportes. Si hay algo que sintetiza el libro es que tenemos que saber cómo pensamos para saber cómo tomamos las decisiones. Y en la vida es así, pero en la montaña aún es más importante. ¿Por qué? Porque estamos en una actividad de riesgo. Y entonces las decisiones, cuando son erróneas, a veces no tienes una segunda oportunidad. También en mi vida he pasado por un grupo, o estando en este grupo, que ha sido el Comité de Seguridad. Parte de los que estéis aquí lo habéis vivido conmigo estos momentos. Calleja desde su responsabilidad en Ceuta y luego, pues bueno, ahora mismo pues se ha incluido Dani III, que se ha juntado a este emocionante grupo, ¿no? Y si tendría que deciros algo de relacionaros, y algo que me ha dado la capacidad de relacionarme con gente, es que siempre es bueno relacionarse con gente más inteligente y más capaz que tú. ¿Por qué? Porque te hace ver y tener una visión mucho mayor y con más amplitud, y esto me lo ha dado a mí el Comité de Seguridad, sobre las cuestiones de seguridad. Por lo tanto, también es un consejo que os doy desde el principio. Figuraros qué viejo que soy. Y bueno, desde el Comité de Seguridad, ¿dónde aparece este proyecto de lecciones aprendidas? Que no son más que accidentes, relatos de gente que le ha pasado o que ha vivido en primera persona el accidente. Ese accidente no tenía por qué ser simplemente la persona o la víctima o el accidentado, sino que podía ser un testigo directo, un compañero, un amigo, una persona del grupo o, a lo mejor, hasta un rescatador. Pero lo importante es que él lo haya vivido, para que él pueda hacernos una vivencia muy emocional del relato, porque si no, no tiene capacidad de cercanía, y eso es lo importante de las lecciones aprendidas. Como ya sabéis, esto va a ir de accidentes, y por lo tanto, cuando van las cosas de accidentes, hablamos de personas que han cometido errores. Y en el caso de las lecciones aprendidas son gente que ha cometido errores, que es consciente de ello y no lo quiere contar. Y hay que ser muy considerado con estas personas. Yo siempre digo que no hay que juzgar al hombre. Lo que hay que buscar son soluciones para que no se vayan a cometer. Y esto se va a tocar siempre con esa consideración. Las personas que han querido estar aquí es gente que directamente me ha dicho: yo quiero que este relato salga porque yo quiero que la gente aprenda de mi error. Y es una cosa que de alguna manera pues es una forma de actuar de forma bondadosa y de forma humilde. Por lo tanto, tener claro que yo los trato siempre con el mismo cariño. Una cosa que tenemos que saber también es que el 98% de los accidentes son debidos a errores humanos. Y eso es que quiere decir que en el 98% de las veces que ha habido un accidente podía haber habido una solución o podía haberse evitado. Y por lo tanto, es muy importante partir de este principio. Esto no es un principio que nos inventemos los prevencionistas o los analistas de accidentes. Esto es un principio que está estadísticamente comprobado. El único porcentaje que hace referencia a los hechos fortuitos es un 2%. Y eso también vamos a intentar entenderlo durante la conferencia. Casi siempre, y es lo que primero nos sale, la palabra imprevisible, mala suerte, improbable, fuera de nuestro control, es lo que primero se nos viene a la cabeza cuando hemos tenido un accidente. Porque verdaderamente un accidente es una pérdida del control, algo imprevisto. Otra cosa diferente es que era previsible, aunque nosotros lo creamos. Y eso requiere de una reflexión y de un aprendizaje a la hora de avanzar. Y lo que diría es que aquí vamos a buscar un correcto análisis de las causas de ciertos accidentes que vamos a vivir aquí.
Y cuando hablamos de causas, encontramos dos tipos de causas. Están las causas directas, que muchas veces nos ceñimos a ellas, es decir, pues me resbalé, me perdí, las que están arriba, tenía problemas físicos, me enrisqué, y parece que se quede todo ahí. Pues haz cosas para no enriscarte, fortalece el tobillo para que no se te vuelva a doblar, cómprate un calzado mejor y más adecuado para tal. Pero verdaderamente lo importante, o lo que importa a la hora de tomar las decisiones, no solamente lo de arriba, sino es mucho más importante, los precursores, los antecesores a por qué tú estabas ahí de esa manera o por qué tú ahí tomaste esa decisión. Y eso es lo que vamos a analizar en las lecciones aprendidas que vamos a ver hoy. Esos precursores son los que influyen directamente, como os he dicho, en la toma de decisiones. Y empecemos con un caso. Esta es Cristina. Cristina es una chica de unos 40 años que le gusta muchísimo la montaña. Tiene aproximadamente, o tenía unos 15, 18 años de experiencia en montañismo, sobre todo estival, algo de montañismo invernal, algo general y típico. Pues Cristina, mucha ilusión por subir un pico. El pico que quería subir era el Puig Pedrós. El Puig Pedrós tiene 2.915 metros, es el pico de Pirineos más alto de Girona, de la provincia de Gerona, y está la Cerdaña, en la comarca de la Cerdaña. Este pico, que claramente por la altitud que tiene está por encima de los 2.200 metros y es alta montaña, pues es un pico con una ladera muy suave y que en la parte más alta llega hasta 2.915 metros. Es casi un 3.000, ¿no? Pero no deja de ser pues un trofeo pues para los montañeros, sobre todo con un nivel bajo-medio. Y es algo que en principio la gente considera como un buen reto. Pues Cristina tenía muchas ganas de subir este pico. También, si os dais cuenta por la fecha, que era octubre, estamos a mitad de otoño. A mitad de otoño empiezan a caer algunas lluvias, suele empezar ya a haber nieve por las partes más altas de estos picos, y ella no quería subirlo en situación invernal porque era más difícil para ella. Entonces, ella quería subirlo en una situación estival. Se le pasaba el tiempo de poder subirlo. Por lo tanto, deciden, ella junto con su compañero y dos amigos más, en emprender el ascenso de este pico, que como veis, técnicamente no tiene ningún problema. Es una ladera que sube con pocas referencias, un camino fácil para elegir para subir. Podrían haber ahí mil caminos para subir hasta el pico, porque las laderas son suaves y en principio sin ningún tipo de problema técnico o de orientación. Cuando se reúnen el miércoles o el jueves, esta es la previsión que daba para el desastre, es decir, el sábado, que era el día que querían ellos hacer la ascensión. Cuando veían previsión a 3 días vista, pues encuentran que se esperan nevadas en la parte norte, es decir, donde está la Cerdaña, donde está la estrellita de arriba del todo a la derecha, y la zona donde ellos van a partir, porque son de cerca de Barcelona, de Sabadell, es la zona donde está el Rayo. En principio, pues esperaban, como veis, lluvias en la zona de Prepirineo y en la parte más alta se esperaban nevadas. Y como veis allí, bajadas de temperatura bastante potentes. Deciden subir y el viernes, el día anterior, justo, estamos hablando de miércoles o jueves, el viernes se encuentran con esto. Cuando sale una alerta, cuando hay una alerta, normalmente las alertas las dicen para el día siguiente y para las 48 horas. Por lo tanto, se encuentran que para ese sábado, el viernes 26 de octubre, se encuentran que el servicio meteorológico activa ya para el sábado una superación de 20 centímetros de nieve en cotas altas a partir de 1.400 metros. A partir de 1.400 metros ya se esperaban 20 centímetros de nieve. Y que iba a durar, y que se iba a cerrar sobre todo en la zona de la Cerdaña, y que iba a entrar por la mañana el sábado y que iba a durar iba a durar todo el domingo. Es decir, teníamos un fin de semana pues en una situación de alerta meteorológica por bajas temperaturas bastante potente. Aún así, deciden ir. Los dos compañeros se vuelven atrás, no quieren ir,
y se quedan solamente ella y su compañero. Ellos, pensando en que no tienen nada que hacer, tienen que hacer el sábado, se van a intentarlo. Quieren ver de primera mano cómo está el ambiente, cómo está el entorno, si verdaderamente está cumpliendo la previsión o si verdaderamente le va a dar una posibilidad de subir la montaña. Tiene muchas ganas de ir, no tiene ningún tipo de problemas técnicos y además, como ya habían subido algún monte en condiciones meteorológicas adversas, esperan que, si no es demasiado fuerte la acción meteorológica, además poder intentarlo. Llevan con esa mentalidad. En esta crucecita de arriba, ¿dónde está? Esta crucecita de arriba es donde salen de Sabadell y donde está el Puig Pedrós. Salen con el coche temprano y llegan hasta donde pueden llegar en coche. La forma de acceso, el refugio de Malnew, que está a 2.133 metros, es, digamos, el lugar donde llegan para ver las condiciones para poder subir a ese pico tan ansiado por ellas. Cuando llegan aquí, lo primero que hacen es preguntar a la refugiera. La refugiera les dice que, en principio, si sabe mover, no tiene por qué tener ningún problema para moverse por el entorno. También, si revisas revisamos los periódicos justo después de haberse producido lo que ahora vais a ver, ella les dijo, según parece ser, que dijo exactamente lo contrario. Era una imprudencia subir. O sea, hay una contradicción entre lo que piensa o lo que cuando yo entrevisto a la chica y lo que dice que dijo la refugiera. Parcan el coche, compran un mapa del ascenso, un mapa para subir arriba, y deciden que pueden intentarlo. Vamos a probar, vamos a intentarlo, aunque sea a intentar subir un poquito. A ver si podemos ver por lo menos esa gran ladera que llega hasta arriba. Y llegan al primer ibón que se encuentran solo al salir del refugio. Y aquí en el primer ibón, pues se encuentran que ha nevado un poquito, que hay una finísima capa de nieve. El ibón ha empezado a tener se ha empezado a congelar. Y ella, cuando yo la estaba entrevistando y le enseñaba esta foto, ella me decía lo que pone ahí: es fantástico estar en el lugar que uno quiere estar haciendo lo que uno quiere hacer. Me lo dijo más o menos así. Es decir, se sentía totalmente en una situación de euforia, en una situación de creencia metafísica, de que estaba haciendo lo que verdaderamente debía hacer en la vida. Todo esto hace que, estando en este punto y viendo que simplemente había un poquito de nubes altas, pues deciden que tienen que seguir y se van para arriba. La parte alta, había algo más de nieve, la parte de Puig Pedrós, pero nada, siguen a subir. Empieza la ascensión y al principio empiezan a encontrar, pues cada vez cuando más altura subían, un poquito más de nieve. Esa nieve, lejos de hacerle retroceder, les motivaba más. Era una nieve que se pisaba bien, se podía buscar, dejaba ver la huella o dejaba ver el camino de subida, la traza aún se podía intuir, habían fitas para poder subir, ya os habéis dado cuenta que verdaderamente es una gran ladera y mientras veas la cima no tiene ningún problema en llegar arriba por cualquiera de los miles de caminos que podrías hacer. Cuando están a punto de llegar a la cima, a unos 400 metros de distancia de la cima, se encuentran con esta situación: nieve, viento, frío y niebla. Es decir, en la parte más alta, ya llegando a la cima, se encuentran con que empieza a nevar copiosamente, empieza un viento fuerte, empieza a aumentar o a bajar la temperatura y además la niebla hace ya que no puedan ver ni siquiera a 50, 100 metros de distancia. Pero la cercanía de la cima hace que sigan avanzando y lleguen a la cima. Cuando se ponen a bajar, más nieve, más viento, más frío, más niebla. Se pierde totalmente la capacidad de poder ver por dónde tienen que ir y circular a través del camino. En unas condiciones en las que se encontraron en estos momentos y con una preparación en vestimenta, en lo que tenían que llevar para abrigarse, pues se dan cuenta que no pueden continuar. No les vale para nada el mapa, no tienen referencia ni indicios visuales y, por lo tanto, tienen que sacar otra estrategia para poder orientarse y poder llegar al refugio. ¿Pero qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando en este momento? Más nieve, más viento, más frío, más niebla. Pues estaba pasando lo que era previsible. ¿Y qué era lo previsible? Por lo que había dicho la previsión meteorológica.
un cambio brusco de tiempo anunciado estos días, ya lo tenemos aquí, y hará bajar de forma acusada las temperaturas con valores que serán invernales. La cota de nieve bajará hasta los 700 metros. Nada que no sea previsible. Aún ellos intentaron hacerlo. Visto esto, y viendo que no podían orientarse, pues sacan su GPS, un GPS que normalmente la mayoría de personas lo lleva incluido dentro de su teléfono móvil, y donde se había descargado, el compañero de ella se había descargado el track que le llevaba de la cima hasta el refugio. Saca su track, que se la había descargado de Wikiloc, y cuando va a conectarse, ¡pum!, se le viene el teléfono móvil abajo sin batería. Algo obvio por la cantidad y por el frío que rodeaba el ambiente. Él, sin inmutarse, mete la mano en la mochila, saca su batería de recambio, una batería que puede cargar hasta 4 veces su teléfono móvil, lo conecta y se da cuenta que tampoco tiene carga en la batería de recambio. Visto esto, y al no poder encender su teléfono móvil para poder orientarse en la bajada, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces coge el teléfono móvil, Cristina, su teléfono móvil, intenta conectarse a Wikiloc, pero no hay datos para poder bajarse el track, ya que solo el track se lo haya bajado solo su compañero. Visto esto, sin poder orientarse, estás totalmente perdidos en esa gran llanura que es la ladera que te conduce hasta arriba del Puigpedrón, sin saber dónde están, si vas izquierda o derecha, y ni siquiera poder orientarte en absoluto, pues deciden que hay que pedir ayuda. Es el momento de pedir ayuda. Es el momento de decir, ¿ahora qué hacemos? Teléfono móvil, no tenía datos, pero sí que tenía cobertura. Sabéis que eso es una cosa que es muy posible en la montaña. Llaman al 112 y le dicen, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, bajamos del Puigpedró, estamos perdidos, sin posibilidad alguna de saber a dónde vamos. Cuando llega esto, le corta y le dice, bueno, ya os tenemos, más o menos sabemos que estáis ahí, no os preocupéis, vamos a intentar mandaros ayuda. Como podéis imaginaros, si está en el estado de visibilidad que había en estos momentos, no hay forma de poder volar un helicóptero. Por lo tanto, la única ayuda que podían recibir era un rescate a pie, para ver intentarlo. Tan mala suerte tiene, aunque la suerte no es un factor a tener en cuenta, que cuando va a meter el teléfono móvil en su mochila, se le cae la nieve sobre unos 50 centímetros de nieve recién caída y lo pierde y no es capaz de encontrarlo. A partir de ese momento aparece la desesperación. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? Esta historia termina con dos noches al raso en refugios improvisados y con temperaturas nocturnas por debajo de menos 10 grados. Porque estuvo dos días, como decía la previsión meteorológica, como decía la situación de prealerta, de que iban a haber dos días nevando y con bajada de temperatura constante. Porque había empezado el verdadero invierno en las montañas del Pirineo. Cuando salen de allí, y rápidamente lo explico esto, intentan perder altura, pero cuando vas por baja visibilidad en una ladera tan ancha, no puedes tener una conciencia de hacia dónde vas. Vas normalmente hacia donde te lleva el pie bueno, ya lo habéis oído muchas veces, o hacia donde está la ligera pendiente de bajada. Empezaron a bajar para perder altura y al final, ya cayendo la noche, se metieron entre dos grandes rocas donde pudieron hacer un bivac. En ese bivac comieron la poca comida que le quedaba, pusieron un parapeto con una manta térmica que llevaban y ahí, pues entre tiritonas, pues aguantaron. Cristina me contaba que todo el mundo, todo el rato, estuvo animando a su compañero, que lo veía más cansado que ella, y todo el rato estuvo manteniendo una actitud positiva. No te preocupes, que mañana saldrá buen tiempo, que mañana todo se verá de diferente forma. Llegó la mañana y cuando quitaron la manta térmica se encontraron con que seguía la situación igual, estaba totalmente pillado de niebla, nevaba y hacía viento. La previsión que se había dicho era la que se estaba cumpliendo. En ese día, ya perdidos y sin saber lo que hacer y sabiendo que habían perdido altura, intentan volver hacia arriba para intentar encontrar el camino. El cansancio, la fatiga de una noche de mal dormir y de mucho frío les hace que al final, a media tarde, deciden otra vez buscar un refugio para poder pasar la noche. De momento,
se abre un poquito el tiempo y encuentran lo que para ellos es el techo de un refugio de pastores. Directamente van hacia él, de manera desesperada, dentro de la subida de esperanza que les da, van bajando, hasta dar con una pequeña vaguada. Esa pequeña vaguada, que era un río, en vez de intentar buscar una zona por donde vadearlo, la vadean y la cruzan directamente. Para ellos iban hacia la salvación. Se mojan, en una situación de este tipo, de la cintura hacia abajo. Una vez que llegan a lo que ellos creen que es un refugio de pastores, se encuentran con que es una gran piedra donde la nieve se había quedado y parecía el techo de una cabaña. Una vez en el sitio, se dan cuenta, la desesperación, tienen que volver a pasar una noche y tienen que buscar un refugio de nuevo. Encuentran un refugio entre dos piedras, de cualquier manera, ya muy desesperados. Me contaba mi Cristina que estaba desesperadísima, ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir, pero aún así intentan hacer un esfuerzo. Me contaba que cuando se quitaba las botas para sacar el agua, el calcetín mojado lo tenía congelado. Al final, al día siguiente, ya desesperados, ya cuando iban a salir, sacaron sin fuerzas, sin ganas y sin ningún tipo de esperanza, quitaron otra vez esa manta térmica que les servía de parapeto y el día estaba radiante. Salieron fuera con la alegría que te da de ver que por lo menos el tiempo ha cambiado, salieron y a unos 100 metros donde estaban, una vez empezaron a andar, ya de verdaderamente me decía que su compañero sabía que no podría andar más de unos cuantos kilómetros, apareció el helicóptero y lo rescató. Y así terminó esta historia, con dos noches de raso de refugio improvisado. La búsqueda también se realizó aquí, era la única forma. Esto es como estaba el Luis Pedro este día, después de las nevadas. Pensar que estaba en una situación de estival, que hemos visto antes. Y entonces el helicóptero del GRAE, cuando estaba buscándolos, el Luis Pedro, ese es el limón donde se había hecho la foto, que está la del refugio, donde se puede llegar en coche, y como veis, pues una gran ladera donde es muy fácil perderse. Las consecuencias de esta decisión, por otro lado, también es importante que la midamos, es que fue un rescate al límite de una pareja de montañeros con claros signos de hipotermia moderada y grave, así como congelaciones leves en pies y manos. Esto fue lo que ponían el GRAE cuando hicieron la rueda de prensa. Al margen de todo esto, si hay una primera lección que tenemos que aprender de esto, es que estos dos montañeros, están vivos por la actitud que tuvieron ante el incidente. Si no hubieran mantenido esa actitud positiva de que podían sobrevivir, estarían muertos. Y ahora veremos por qué. Pero es importante cómo te tomas las cosas a la hora de hacer frente. Esta para mí es la primera lección. Y como veis, es una lección positiva. ¿Por qué? Porque están vivos, porque ellos creyeron que podían mantenerse vivos. Otra parte negativa de lo que pasa, que es que los excursionistas rescatadores del Puig Pedro se enfrentan a una abultada sanción. De mi punto de vista, y sin entrar en polémicas, creo que no se debería haber salido esto a la prensa, de ninguna manera. Pero si nos ponemos a ver y hacemos caso a Luque, es verdad que está dentro de las tres posibles causas del cobro de un rescate. Material adecuado a la actividad, que entres en un lugar señalizado como prohibido y que es servicio que requieras que no sea necesario. En el primero, que no es material adecuado, es en principio en que se estaban saltando. Pero de alguna manera yo creo que esto tampoco hay que publicitarlo. Pero de alguna manera es algo también que desencadena tu accidente. Por supuesto que aquí, si tengo que decir algo, es que siempre hay que llamar cuando tengas un problema y nunca retrasar las llamadas, porque al final puede ser mucho más negativo. Pero si nos centramos y centramos en cuáles son los precursores de tomar esta decisión, porque todos tenemos claro que a donde iban era ahora mismo, aquí todos sentados, con la misma experiencia, personas que son como nosotros, 20 años yendo a la montaña, teniendo experiencias de situaciones atmosféricas encontradas, como es el caso que yo mismo decía, sabiendo en lo que se puede convertir la alta montaña en una situación como la que claramente iba a provocarse, y de alguna manera fueron a buscar el león hambriento. Y entonces es cuando te das cuenta de que tomamos decisiones estúpidas, decisiones fuera de la lógica, repetidamente. ¿Y por qué
¿Y por qué no tiene sentido? ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Pues bueno, pues es lo que tenemos que empezar a reflexionar. Constantemente nos está pasando esto en montaña cuando analizamos, porque muchas veces, tanto expertos como inexpertos, el inexperto de alguna manera siempre sale, o lo podemos canalizar hacia era un inconsciente o era un ignorante, pero en el caso de gente que no es ignorante, pues tenemos que entender por qué estamos tomando estas decisiones. Estas decisiones claramente están relacionadas con la forma de pensar y la forma de percibir. Todos vemos lo mismo, pero cada uno ve una cosa. Percibimos las situaciones de manera diferente. Hay una serie de emociones, de sesgos, de deseos, que junto con la lógica muchas veces se imponen, y al final, en vez de ser un 50%, tener la capacidad de que ahora es mejor la emoción y ahora es mejor la lógica, pues al final, cuando se imponen ciertos sesgos, ciertas emociones, que os digo, pues al final nos hacen meternos directamente en las fauces de ese león que hemos visto antes. En este caso, hay una cuestión de optimismo ilusorio en la meteo. Esto es constante en los montañeros, sobre todo cuando hay una escasez, es decir, solo tengo el fin de semana para hacer la actividad. Escasez quiere decir que tengo pocos días para yo hacer la actividad y poder cumplir mis objetivos. Por lo tanto, yo creo que voy a tener buena suerte. Y cuando yo tengo muchas ganas, empiezo a entender las cosas como a mí me interesa por mis deseos. Hay un anclaje en el objetivo. Llevaba mucho tiempo detrás de este pico. No tenía ni plan B. De hecho, fijaros que no tenía ni plan B, que aún así deciden irse con mal tiempo desde Sabadell hasta la Cerdaña, para estar allí y ver si aún así lo podrían hacer. Un anclaje impresionante. Anclaje en los objetivos es una cosa que nos producen. Hay un falso positivo. Ya les había pasado alguna vez y había salido bien de la situación, algo que les lleva a entender de que si aunque nos encontremos en una situación un poco dura, ya tenemos situaciones, experiencias que nos llevan a decir que podemos superarlo. Pero no quiere decir que lo hayan hecho bien. Es una cosa. Y hay claramente un grado de euforia. Esa euforia la puede ir a valorar como os dé la gana. Todo este tipo de cosas que vemos aquí es lo que nos conduce a meternos en las fauces del león o a intentar algo para lo que no es el momento. Ya no tanto por las personas, sino por la situación climatológica que nos rodeaba. Uy, perdón. Si vamos a un blog que se llama Expertut Escat, que es un blog catalán, hay una piada sobre el Puigpedrós. Puigpedrós es la montaña más alta de Girona. Para llegar a su cima, de 2.914 metros, solo hay que andar y andar, sin ninguna dificultad técnica a destacar. Tal vez el que sea una ascensión tan fácil es lo que hace que los montañeros se vean en verdaderos problemas para menospreciar esta cima. Yo os aseguro que las dos últimas líneas, cualquiera que quiera subir al Puigpedrós, no las lee. No les hace caso. Si un tío quiere subir al Puigpedrós, solo lee una cima de 2.900 metros de andar y andar sin ninguna dificultad técnica. Y nuestra mente actúa así. Así actúa. Por eso hay verdaderos problemas por menospreciar esta cima. Esto es un problema que tenemos constantemente y que nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. Fácil no significa exento de peligros. En el Comité de Seguridad nos matamos entre nosotros y entre otras áreas dentro de la misma FEMME en decidir cómo hay que quemar las actividades. Porque tenemos un problema. Fácil, moderada, difícil. 1, 2, 3, 4, 5, pero 3 quiere decir que está a mitad en peligro, 2, 4, colores, el rojo que te dice, el negro que te dice. Mucha gente ha intentado muchas formas, pero es un verdadero problema a la hora de baremar. ¿Por qué? Porque cuando se aparece la palabra fácil, si yo soy una persona que en principio creo que destaco sobre todo el mundo alrededor, para mí esa actividad es buena. Salva Luque, en un artículo hace poquito que salió en La Vanguardia, lo opuesto, decía que el senderista novato principal es el principal cliente de los rescates de helicóptero. Y de alguna manera, esto es verdad. ¿Por qué? Porque normalmente es la actividad que más se realiza y son los rescates que más se hacen, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que una cosa son rescates y otra cosa es lo que de accidentes que se dan.
Miremos este accidente. El temporal de nieve, lluvia y viento se cobra la vida de dos mujeres. Los equipos de rescate han localizado esta tarde los cadáveres de las dos senderistas que se perdieron anoche en el interior de la provincia de Castellón. El hombre que iba con ellas ha sido encontrado con vida. Y ha sido él quien ha desvelado a los especialistas de montaña de la Guardia Civil dónde se encontraban sus compañeras. Cuando llegaron con muchas dificultades a ese lugar, encontraron los cuerpos sin vida de las dos mujeres. Última hora, Almudena Talón. Los medios de rescate acaban de recuperar los cuerpos de las dos fallecidas. Los encontraban en torno a las 5 de esta tarde, como decíais, gracias a las indicaciones del único superviviente. Todo apunta a que se desorientaron por culpa de la enorme virulencia del temporal de nieve. Intentaron refugiarse en una masía abandonada, pero sus intentos fueron infructuosos. En total han sido más de 15 horas de búsqueda en la que han participado 100 personas de diferentes cuerpos de seguridad, dos helicópteros y perros de rescate. Pese a todos los esfuerzos, no ha sido posible evitar este dramático desenlace. Las dos senderistas no han podido soportar las condiciones extremas, viento de 100 kilómetros hora, un metro de nieve y sensación térmica de 10 bajo cero. Les sorprendió el cambio climatológico y a partir de ahí desorientaron, intentaron volver atrás, volver adelante. Y es donde han aparecido. El helicóptero de rescate localizó primero al hombre. Él les guió hasta los cuerpos de sus dos compañeras. Y hemos tenido que trasladar dos máquinas quitanieves, 4 kilómetros de una pista forestal con una complicación bastante elevada, y después 2 kilómetros más han tenido que ir los grupos de rescate a encontrar las víctimas donde estaban ubicadas. Los tres vivían en Castellón y habían hecho la ruta de la Tinensa de Benifasá en varias ocasiones. Ayer el temporal de nieve les desorientó. Estaban a 15 minutos en coche de Castell de Cabres, el pueblo del que habían partido. Ayer algunos vecinos del pueblo vieron algunas personas que estaban paseando a primera hora de la mañana desde allí. En ningún momento les comentaron que fueran a salir a caminar, ni siquiera les vieron por dónde salían. El único superviviente está ingresado en el Hospital General de Castellón. Sufría hipotermia, pero no se teme por su vida. Ese accidente es exactamente calcado al que hemos visto antes. Este se produjo en baja montaña, a una hora en coche de Castellón de la Plana, pero la única diferencia es que el otro no murió nadie. Se puede quedar un incidente, hipotermia, luego tuvo unas hipotermias modernas y unas congelaciones que rápidamente se recuperó, y aquí murieron dos personas. Para más inri, se murieron a 15 minutos andando del lugar donde habían salido las personas. No voy a hablar mucho más, no voy a desarrollar este accidente, pero de alguna manera sí que me queda... bueno, también se ve, había una previsión exactamente igual. Había también una previsión de que venía un frente con nieve y bajada de temperaturas que iba a entrar por la Ibérica. Esto es la zona de la parte baja de Peñagolosa, y es un lugar donde en principio azotó de manera terrible. También llegó hasta Alicante, y ese mismo noche que hicimos nosotros las pruebas de acceso de TD1, estuvimos a punto de suspenderlas por la bajada de temperatura y la nieve. De hecho, se hizo en Rabosa y habían 4 dedos de nieve donde hicimos el vivac, y esto fue en Alicante, entrando por la Ibérica. Es decir, que allí se ve que cayó la del pulpo. Sabían dónde estaban, sabían dónde estaban, porque ya había cobertura donde ellos se habían quedado, y habían dicho dónde estaban y habían podido mandar su localización, pero no hubo forma de acceder a ellos. No hubo forma. Esto pasó todo en una noche. Todo pasó en una noche. Y todo pasó en una noche, que se murieron en una noche, quiero decirlo, porque no hace falta ni que pasaran 2 días. Ellos salieron de la zona donde estaban, donde se habían protegido, intentaron regresar, y ya, pues, un metro de nieve en lugares recién caída, pues lo único que provoca es cansancio, hasta que llega la fatiga, el frío, la hipotermia, y bueno, pues esa muerte tranquila, pero de alguna manera, pues, dramática. Solo se salvó uno del grupo. Hicieron de todos los bomberos por entrar, quitanieves, intentaron entrar, ya viste, con raquetas, intentaron buscarlos con perros, pero no había forma de poder acceder a ellos. Cuando llegaron ya, al día siguiente, ya estaban muertos. Pero hay una cosa que llama mucho la atención cuando intentamos justificar o analizar los accidentes. Sobre todo nos cuesta, lo hacemos más cuando hablamos de personas, o cuando hay muertos, o cuando son accidentes trágicos, que es la parte de atribución de las causas siempre a la mala suerte, al hecho fortuito. Cuando verdaderamente, si fuéramos
unos analistas un poquito más profundos o más reflexivos nos daríamos cuenta de que, claro, son todo toma de decisiones inadecuadas, que cualquier persona lo podría decir. Y el mismo persona que dirigía la búsqueda, que es este señor, José María Ángel, pues también habla de esto. Y cuando dice esto, es que también es un problema que tenemos los montañeros, que creemos que como nos vemos en un lugar que en principio es de medio o alto riesgo, creemos que no podemos controlarlo y por lo tanto la suerte es un valor muy importante a tener en cuenta cuando vamos a la montaña. Y lo tenemos en cuenta muchas veces como dentro de esta planificación, cuando no debería ser así. La suerte nunca puede ser una opción, ni puede ser un factor a tener en cuenta en nuestras planificaciones. Nunca. Es una frase que he escrito alguna vez en algunos artículos, y es que la locura es una locura hacer de la suerte la dueña de nuestros objetivos, porque ella no es nada, ya que es gobernada por nuestra preparación. Y verdaderamente, la suerte, aunque nos salga de manera natural en la vida, porque verdaderamente la fortuna, el azar existe, no voy a decir que no, pero no la podemos tener nunca en cuenta. Yo voy a poner en qué está basado un poco el éxito, ¿no? O dónde está muchas veces, dónde nos encontramos, sobre todo, el problema en la mala decisión cuando vemos las previsiones meteorológicas. Y es que, verdaderamente, se da el caso de que un factor objetivo, como saber que va a llover 50 litros por metro cuadrado, o va a caer 10 centímetros de nieve, o que va a bajar la ¿qué nivel de conciencia tenemos? Y es una cosa que tenemos que tener claro, ¿qué nivel de conciencia sobre cómo condicionar los factores meteorológicos nuestras actividades? Y esta es la pregunta que nos deberíamos hacer a la hora de interpretar las previsiones meteorológicas. Esta es la verdadera situación donde nos debe llevar a la hora de tomar las decisiones en cuanto a la previsión meteorológica. Me ciño a este factor porque viene relacionado con los casos anteriores. ¿Qué significa una tormenta en la montaña? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué significa que pueda haber un aparato eléctrico? ¿Qué significa que habrá un fuerte viento? El maravilloso poder de la naturaleza, algo maravilloso, brutalmente bello. ¿Qué significa esto a campo abierto? ¿Qué significa esto a 2.000 metros de altitud? ¿O a 1.500? ¿O a 1.000? También en medio de la mancha, porque también se da. ¿Cómo cambia esto nuestro entorno, nuestro territorio? ¿Qué hace esto? ¿No es agua fina que nos remoja en verano y nos hace quitarnos el calor y que sea la tarde más apacible? No, en montaña no es eso. En montaña es viento, mojado, hipotermia, desequilibrios. Terreno mojado. ¿Qué significa un rayo? Este es el momento en el que una cámara de seguridad capta como cuatro hombres se refugian de una tormenta eléctrica bajo un árbol. Y sucede esto que acaban de ver. ¿Qué significa que una tormenta tenga aparato eléctrico? Fulminados. Recuerden que nunca debemos protegernos bajo los árboles. A ser posible siempre en la calle dentro de un coche con las ventanas cerradas. Como os podéis figurar, el aparato eléctrico es una cosa de la que no nos podemos proteger cuando estamos en alta montaña, aunque nos inventemos mil formas de poder protegernos cuando os damos clase los técnicos, ¿no? Que os podéis meter y tal, no sé cuánto. Lo que pasa es que cuando te cogen en campo abierto, lo único que te dicen es no busques las vacas, no busques los árboles y ya está, pero de poco te puedes cubrir. Pero eso también hay que tener en cuenta. Esto significa que haya aparato eléctrico. Pero verdaderamente, ¿pensamos en esto?
cuando vemos una previsión meteorológica de tormentas, posibilidad de tormentas en un 70% con previsión de aparato eléctrico? ¿Y cuando dicen fuertes vientos? ¿Qué puede ser fuertes vientos? Esto es fuerte viento. Pensamos que el fuerte viento puede ser esto, o bueno, si hace fuerte viento me doy la vuelta y me vuelvo. Pero si hay fuerte viento, está claro que estoy buscando la situación más exagerada que te puedes encontrar. Esto es el Moncayo. Donde pega que te cagas el viento, está justo a un lado de la depresión del Ebro. Y aquí el viento se canaliza y coge una velocidad exultante. Pero aquí no hay más de 80 km por hora. Y aquí a rafas entre 80, 10, 120 km por hora. No tiene nada bien. Pero esto es fuerte viento. Estos son personas avezadas, como veis, bien preparados, gente fuerte. Figuraros qué pasaría con un colectivo de personas que en principio no están preparadas para moverse por este territorio, por este terreno. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro qué significa la previsión meteorológica cuando nos acercamos a la montaña. Y sobre todo una previsión además que lleva prealertas acompañadas a esto. Y luego también qué nivel de conciencia tenemos sobre cómo influyen en nuestro terreno de progresión. Es decir, de qué manera todo eso que está pasando, cómo va a influir en el terreno por donde vamos a pasar. Esto es el mismo terreno. Esto es una vía de escalada que es exactamente el mismo lugar. Una en terreno estival y una en terreno invernal. Sabéis que ahora mismo el terreno invernal y el terreno estival cambia de una manera sorprendente. Hasta el mismo invierno, hasta el mismo verano y sobre todo en alta montaña. Fijaros qué diferencia hay. Bajada de temperaturas después de haber habido algo de nieve, que es típico. Y donde se hiela el hielo se convierte en una zona de vía de escalada que a lo mejor no tiene mucha dificultad, se convierte en una zona de patinaje. Verticales o con pendientes mayores a los 80 o hasta los 90 grados. O un barranco. ¿Qué pasa con un barranco? En el mismo sitio, en diferente situación. ¿Lo solemos tener en cuenta? Los barranquistas lo solemos tener más en cuenta, simplemente porque es nuestro lugar donde más desarrollamos nuestra actividad. Pero ¿qué pasa si yo estoy siendo senderista y tengo que cruzar un barranco? ¿O qué pasa si yo tomo mis indicaciones o mi planificación en cuanto a lo que normalmente se llama situación consolidada, es decir, la situación normalizada? Todos tenemos que pensar que todo terreno sufre la influencia del simplemente estacional. No es lo mismo bajar el Puig Campana en agosto, y no por la temperatura, sino que ir a bajarlo ahora. ¿Por qué? Porque el manto de sujeción es diferente. En verano está totalmente descarnado, mientras que después de una ligera lluvia, como ha caído ahora, lo que hace es que coja consistencia, sea más mullido y la progresión sea más agradable. Pues ese tipo de cosas son las que nos llevan a tener una percepción, una toma de decisiones inadecuada. Pero hay algo más, y que para mí es más importante. Este estudio, que sale de un estudio de una muestra brutal, este estudio se hizo en China, y se hizo sobre senderistas. Y de todas las conclusiones que se tuvo, aquí estuvo metida la Universidad de Sheffield, se hizo en el 2019, una de las conclusiones que sacaba era que tendemos, lo he subrayado, tendemos, porque la palabra tender es muy importante, la tengamos en cuenta, a asumir más riesgos físicos en nuestro tiempo de ocio. Por ejemplo, cuando practicamos deportes de montaña. No cuando algunos de vosotros que sois técnicos hacéis actividades programadas para otros, que ahí se mete el aspecto profesional. Cuando realizamos actividades de nivel de ocio, tendemos a asumir más riesgos. Percibimos un riesgo mucho menor que durante nuestras actividades normales, profesionales, que hacemos en el hogar, las que hacemos en el trabajo, ese tipo de cosas. Por lo tanto, esto no deja de ser una tendencia a pensar que podemos estar capacitados para hacer una actividad cuando no estamos capacitados. Y si no tenemos en cuenta esta tendencia que está dentro de nuestro cerebro, que piensa por sí solo de manera inconsciente, y somos capaces de subir dos puntitos a la hora de, como cuando llevamos la brújula y hacemos la declinación y la convergencia, es la misma con el hay que tenerla en cuenta para ir en la dirección contraria, en dirección correcta, pues como no le pasemos dos puntitos, estaremos pensando de manera influenciada por esta tendencia que tenemos. ¿Por qué? Porque además de otros influjos, esto lo llevamos
en los genes, porque estoy de fiesta. Y cuando me voy de fiesta al cine o me voy de fiesta a tomar copas, pues no es lo mismo que cuando me voy a la montaña, que es un lugar en principio de riesgo. Esto lo tiene muy claro los de la DGT, porque el conducir se considera una actividad de riesgo, y ya mucho cuidado e intentar controlarnos para que baje la accidentalidad. Y seguimos pensando y seguimos reflexionando de cómo de alguna manera todo influye a la hora de tomar las decisiones y cómo nos llevan y nos desbordan a pensar que nos podemos meter o creer que era un gato y al final lo que era eran las fauces de un león, como antes hemos visto. Mirad, una cresta, un lugar maravilloso para moverse, para los que gustan los sitios más verticales, un lugar que en principio hay todo tipo de dificultades, un lugar que también, pues bueno, está bastante de moda, sobre todo en la provincia de Alicante, porque hay crestas espectaculares muy cerca donde puedes dejar el coche. También tenemos crestas, zonas de riscos, donde también pues te puedes mover con cierta soltura si tienes capacidades, tienes conocimientos suficientes para hacerlo. Mirar este accidente que se produjo en una cresta, la cresta de Calafat. La semana anterior, abundantes lluvias tras un periodo de sequía. Tranqui. Tranqui. El estar habituado a un lugar, lo había hecho muchas veces, y no a la situación que pueda provocar de nuevo el entorno después de fuertes lluvias, hace que nos podamos encontrar unas zonas desestabilizadas como este tipo. Luque le gusta mucho analizar estas cosas, y él dice que los días posteriores a las lluvias tenemos un aumento de rescates en zonas enriscadas por desprendimientos de piedras. Esto quiere decir que se ve muy, muy castigado cuando las inclemencias meteorológicas atacan el terreno, sobre todo en las zonas que están más expuestas a los agentes atmosféricos, como suele ser las zonas de riscos y sobre todo las zonas de crestas. El Reinhold Messner, que lo conocéis, cuando le preguntaban o intentaban hablarle de la suerte o intentaban hablar o le preguntaban sobre qué mala era la montaña, intentaban buscar pues esos sinónimos que hace que sea atrayente para el periodista el escribir, pues él decía que la montaña no es mala ni buena, porque no tiene emociones. De hecho, le importamos una mierda a la montaña, lo digo aquí porque son niños pequeños, simplemente es peligrosa. Vamos a la montaña y un accidente, le da igual que sea madre, que sea tu hijo, que sea menor, que sea mayor. Si tiene que caer una piedra, le caerá al que tenga que caer. Y entonces la única forma de ir a la montaña segura es hacer una programación, una planificación con una información correcta y además tener capacidad para tomar las decisiones correctas. Lo que nos quiere decir este hombre, que quizás sea de los que más riesgo se haya enfrentado y haya tenido que gestionar de los montañeros del siglo pasado, este siglo, pues porque, bueno, como sabéis, fue el primero en conquistar los 14.800 mineros, muchos de ellos sin oxígeno, todos sin oxígeno y además muchos de ellos con vías. Por vías diferentes. Esto que os contaba de que el senderista es el mayor cliente de los helicópteros, ¿no? Que decía Luque, es verdad, pero es a medias. ¿Por qué? Pues porque nos hace pensar que todo está centralizado en los rescates y que en principio además de ese cliente de senderista, se habla de el senderista novato, que lo pone muy bien aquí, senderista novato, ese senderista que empieza. Y esto nos lleva a pensar de que nosotros, si somos expertos o no somos novatos, simplemente por el hecho de no serlo, ya directamente pensamos, si yo no soy novato, soy más seguro que una persona que no es novata. Y esto de alguna manera es verdad, pero no es verdad en cuanto a cantidad de accidentes que tenemos en montaña. ¿Por qué? Porque visto
en un estudio de tiempo, temporal, es decir, en este caso, de un estudio de accidentabilidad que se hizo en Estados Unidos desde el 51 al 2006, ahí tenéis prácticamente 55 años metidos, y cuando se valoran los accidentes de montaña que se han tenido en cuanto al nivel de competencia, de experiencia que tienes tú en ese lugar o en el lugar de la actividad que realizabas, no se ve una diferencia clara en que la gente con menos experiencia tenga más accidentes que la gente que tenga más experiencia o más conocimientos. Y esto es para abrir los ojos. ¿Por qué? Porque es un aspecto que se enfrenta a lo que antes nos decía Luque. Aunque Luque tiene razón, porque él habla de sus rescates. Sí que es verdad que tiene menos rescates la gente más experimentada. ¿Por qué? Porque ha desarrollado más recursos para poder salir de los conflictos de una manera autónoma. Pero los accidentes los tienen los mismos, en cantidad. Es una cuestión que tenéis que tener claro. Por eso la formación, la experiencia, es un grado para ser más seguro. Pero cuidado, no estamos a salvo de accidentes. De hecho, los datos nos dicen que justo lo contrario. Los mismos accidentes, o prácticamente los mismos en porcentaje, que la gente inexperta. Hay una cita de Werner Mantel que dice que experto, empieza a preocuparte porque ahora eres experto. ¿Por qué? Porque los inexpertos tienen una causística de inexperto y los expertos tienen una causística de experto. Y tenemos que empezar a reconocerla. Por ejemplo, mirad, esto es Taglia, esto es Marruecos. Aquí muchos de los europeos, sobre todo españoles, franceses, vienen a esta zona a abrir vías. Es una zona en Marruecos que tiene grandes verticales. Aquí, como podéis figurar, no hay que pedir mucho permiso para meter parábola y para escalar. Estamos en un principio de África. Y además es un lugar que da pues a la exploración. La gente, las personas que los escaladores, expertos que quieren abrir vías y quieren pues, aumentar su currículum, pues van a estas zonas de aquí. Aquí unos valencianos abrieron una vía. Pues nada, pues fueron a equiparla, pues con la técnica que sea, pero en principio pues la equiparon, una vía larga, de aproximadamente 450 metros de larga, y cuando terminaron de equiparla, de hacer esa vía larga, que en principio podéis pensar que igual que cuando eres un sendero hay que desbrozarlo, hay que poner escaloncitos en algunos sitios, pues aquí es igual, hay que limpiar las rocas que puedan estar a punto de caer, hay que limpiarla, lo que se llama, hay que pasar varias veces para que se consolide. Pues bueno, pues ellos decidieron coger y una vez que habían abierto la vía, querían firmarla. Y querían firmarla porque se querían llevar esa firmación pues para sus redes, pues para hacer sus croquis, pues para darle publicidad a una vía que había venido ellos como grupo. Y entonces se les ocurre que de hacer dos cordadas, una que va por arriba y otra que va por abajo, y se van filmando unos a los otros. Como podéis considerar, que el que sepa de escalada sabe que en una vía larga, de varios largos, en principio, donde estamos en terreno de aventura, porque aunque hayáis visto que meten parabol, es semi-equipada, pues no se debe entrar nunca. ¿Por qué? Porque caen piedras, de hecho todo el mundo va con casco, es un lugar donde en principio pues hay cierta inestabilidad, sobre todo si está recién abierta. ¿Y qué pasa? Sabían que estaban haciendo algo que en principio no es correcto. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Ya a estas alturas de la conferencia, y algunos de los muchos que me conocéis, pues sabéis que algo había que estaba influyendo en contra
que tomar una decisión conservadora, una decisión lógica, una decisión segura, porque de una corda detrás de otra nunca se vería escalar. Y aquí es donde yo pongo este círculo de quesitos, que lo tengo en mi libro, que es qué debo hacer, qué puedo hacer y qué deseo hacer. Y esto siempre está orbitando alrededor de las actividades que yo vaya a hacer. Y es importante que siempre haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque el deseo es lo más convincente que hay para hacer las cosas que más incorrectas son. Por lo tanto, aquí claramente el exceso de confianza es un precursor altísimo para hacer cosas que en principio no deberíamos hacer. Y el exceso de confianza no es más que esto que vemos aquí, cuando hacemos una curva de seguridad o rendimiento y poca confianza o exceso, mucha confianza. Cuando empezamos una actividad, la hacemos por de manera un poco patosa, tenemos poca confianza, progresamos inadecuadamente, nos cuesta, somos poco seguros. Cuando empezamos a tener una óptima confianza, empezamos a movernos con soltura, con elegancia, empezamos a tener una confianza que nos hace progresar por de una manera un rendimiento alto. Pero cuando pasamos la línea al exceso de confianza, la seguridad se viene abajo. La confianza y el rendimiento, las dos cosas. Porque en montaña, el rendimiento sin seguridad nunca debe ir separado. Es una cosa importantísima. Mina Lerly es una gran escaladora. Lleva más de 20 años cuando le pasó lo que lo voy a contar, y se podía considerar una gran escaladora, una escaladora que domina todos los aspectos de la escalada, desde la escalada deportiva hasta la escalada clásica, hasta la escalada de vías largas. Y ella, pues tuvo un problema, tuvo un accidente, haciendo un proyecto de 9A, que no cualquier cosa, se metió en su proyecto de hacer 9A. 9A, mujeres que hayan hecho 9A en montaña, habrán muy poquitas personas, pues ella quería llegar a ese 9A, de alguna manera, es algo para lo que estaba muy motivada, estaba dispuesta a dejarse todos los dedos para conseguir ese reto. Tengo una caída inesperada, hace que se gire bruscamente y quede con los pies hacia arriba, golpeando el lado posterior de la cabeza con mucha fuerza contra la roca. Ella decía que caía en un lugar que había caído múltiples veces antes. Es decir, era un paso, en principio, duro, donde los escaladores se caen mucho hasta que son capaces de secuenciarlo. Mi pierna no estaba por detrás de la cuerda, porque todo el mundo puede pensar, coño, se le ha quedado la pierna detrás de la cuerda y cuando te caes te volteas hacia atrás. No estaba detrás de la cuerda. Todo sucedió muy rápidamente, pero esencialmente caí. Me di la vuelta hacia atrás, quedando boca abajo, y giré de lado impactando con fuerza la pared con la parte de atrás de la cabeza. Mi arnés me quedaba demasiado grande. Aunque no se me hubiera salido debido a la fuerza de la cuerda, al tensarse, que normalmente pondría a un escalador en posición, en este caso no. Tras perder algo de peso las últimas 6 semanas, llevaba 6 semanas metiéndola al 9A. Te queda chupado, chupado. Es como que estás en competición constante. Mi arnés, incluso apretado al máximo, estaba flojo. Mi arnés, que normalmente me queda ajustado, y donde trabaja sobre mi anillo ventral, giraba en mi cuerpo. Soy una escaladora experimentada y que, a pesar de que sabía que estaba un poco flojo, no preveí las implicaciones que esto podía tener. Es muy fácil ser complaciente. Esta persona está analizando correctamente cuál fue su accidente. Fue complaciente. Tuvo un exceso de confianza. Si hubiera llevado puesto un casco, mis heridas no hubieran sido tan feas ni mucho menos. 90% por mi experiencia, una escaladora que tiene más de 20 años. Por mi experiencia, creo que más del 90% de los escaladores deportivos no llevan casco. Yo era parte de ese 90%. Para la escalada clásica siempre lo llevo, y creo que esto es una distinción común entre muchos escaladores. ¿Qué le lleva a no llevar casco y qué le lleva a caerse sabiendo que el arnés lo tiene suelto y que le puede provocar esa caída? Esa caída normalmente sería un poquito lateral. Familiarización. Llevaba 6 semanas apretando en esa vía. Complacencia. Sabiendo que estaba mal, el deseo le lleva a asumir que en principio eso lo vea como un riesgo, como poco riesgo.
y habituación. Se había caído miles de veces en ese paso. No tenía ningún problema. Este, el exceso de confianza que le lleva a esta persona. No fue mala suerte. Yo me he encontrado con escaladores que les ha pasado algo similar. No con la cabeza, pero sí con el hombro o con otras partes. Y siempre me dicen, fue mala suerte. Y han seguido escalando sin casco. Yo siempre escalo con casco, aunque sea deportiva. Pero simplemente pues porque, como todo, es decir, estás tanto tiempo mientras todo el accidente, es que al final, analizándolo, que al final es que te lo pones porque te da miedo. Pero los escaladores son muy poco proclives a ponerse casco y a decir que es la mala suerte cuando les pasa esto. Cuando tenemos mucho tiempo sin tener incidentes, creemos que lo estamos haciendo bien, y eso es un falso positivo. Puedes estar toda tu vida conduciendo sin cinturón de seguridad y no pasarte nada nunca, o puedes toda la vida estar conduciendo en estado de embriaguez y que no te pase nunca nada, pero no lo estás haciendo adecuadamente. Pero si nos vamos a estudios que nos dicen en cuanto a la utilización del casco, nos vemos que una creencia que nos satisface nos lleva a decidir en que si me pongo o no me pongo un casco. Pero la creencia de ese 90% no es correcto, porque un estudio básico que se hizo sobre vías de escalada cortas nos dice que el porcentaje entre personas que llevan casco no es tan alta. Es posible que en el entorno donde se muevan estas personas sí, pero en el caso real no. Por lo tanto, muchas veces nos creemos lo que nos interesa que queremos creernos, y eso influye en nuestras decisiones. Tendemos a creer lo que nos complace y por lo tanto a tomar decisiones dentro de nuestra complacencia, y eso lo hacemos inconscientemente. La emoción y la lógica no se puede separar de nuestra cabeza. Solo podemos reflexionar y hacer protocolos que nos lleven, o que nos lleven un poquito, o que nos equilibren dependiendo de las situaciones. Y seguimos reflexionando sobre lo que nos lleva a tener estas malas o buenas decisiones. Esto, y fijaros que vuelvo a decir, tendemos a pensar que la formación es la piedra angular de la seguridad. Yo perdí mi fe, no es que perdiera mi fe en la formación, pero me di cuenta de que, porque creo que es una piedra angular, es la más fácil de mover, pero yo me di cuenta que con la formación, solamente la formación, no es suficiente para que la gente sea segura, ni en la montaña ni en ningún lado. Tiene que haber algo más. Algo que nos lleve a que el sentido común sea de verdad el sentido común, a que seamos capaces de medir el equilibrio entre esa lógica y esa emoción. Pero yo lo dejo aquí en esta pregunta. Por ejemplo, la formación podría hacer que este accidente no se hubiera producido, o este incidente, en lo que quedó. En su lugar, los acantilados nuestros, los que están en la zona entre Altea y Calpe, son antiguas pesqueras, se han convertido en zonas de escalada. Para acceder a estos lugares se accede casi siempre rapelando. En un rappel, pues si quieres bajar más seguro, como vosotros sabéis, pues puedes hacer un sistema autobloqueado para quedarse. Pues la persona que hizo este bloqueador, pues simplemente lo dejó por encima del descendedor. Se le quedó más arriba donde le podía llegar, además por el problema de bloqueo, y se quedó enganchado y no pudo desengancharse hasta que no vinieron los bomberos y lo desengancharon. De hecho, bajó hasta su compañero y lo intentó bajar. Tuvo que sufrir un rescate para sacar de ahí. En principio, aquí podemos pensar que la formación tuvo mucho que ver, porque una formación adecuada hace que tú sepas que los bloqueadores hay que intentar llevarlo siempre por debajo del aparato del descensor. O si lo llevas por arriba, pues lo tendrás que llevar sabiendo en qué condiciones se te quede para que luego lo puedas hacer. Está claro que un nivel de formación bueno te puede hacer. Por ejemplo, si tú vas a subir al Aneto, siempre te dicen, y lo habéis oído mil veces porque soy gente de montaña, para llegar arriba hay un glaciar.
el único glaciar que queda en España. Bueno, hay algunos pequeñitos, pero ya son neveros, pero hay un glaciar que recorre toda la parte franqueable que va desde los Portillones hasta el Aneto. Y siempre están diciendo hay que llevar el material adecuado, tienes que intentar ver muy bien las condiciones del glaciar. El glaciar en verano es un pedazo de hielo fosilizado que resbala como su puta madre, que si te cae no paras, que muchas veces te dicen que hasta con piolé y grampones es peligroso, y aún así te dicen que los grampones tienen que estar muy afilados, porque es un hielo fósil. Un hielo fósil es un hielo que, además de haber tenido bajas temperaturas, ha tenido grandes presiones. Por lo tanto, está muy duro. Puede ser tan duro como el acero. Entonces tú vas aquí y en verano llegas y de momento ves el glaciar. Esto es desde la zona de la zona de la llegada del Aneto, donde está el paso de Mahoma, y ve bajar ahí un tío. Una locura, hay que rodear el glaciar. Esto por el glaciar. ¡No te has ido la vuelta! Claramente, hay que rodear el glaciar. Como habéis visto, ha atravesado el glaciar por la altura que la pase y ha bajado deslizándose. Si hubiera dado con una grieta o hubiera dado con una piedra antes de pararse, pues seguramente estaría frito, lo tendrían que rescatar. No sé si este lo rescataron o no lo rescataron, pero inconsciente, no tenía formación, no llevaba el material adecuado, como lo quedamos ver. Pero esta gente está formada. Está bien formada, está bien adecuada. Va como tiene que ir. En algún momento, actúan adecuadamente. Han sido formados, tienen formación, pero aún así se van para abajo. ¿Vale? Bueno, esto es un medio divertido. O pasa de alguna manera también. Hay algo más. Además de la formación o de hacer un curso, que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestras decisiones sean correctas. Y esto es una cosa que hay que tenerla. Pissuber, que es el principio, desde mi punto de vista, es el que empezó con la prevención o trató de una manera la seguridad de una forma más moderna dentro de la montaña. Pissuber dice que un peligro conocido es la mitad de peligros. Es decir, lo primero que tengo que hacer en la formación es los peligros. Y te hace una retaila así. Otra cosa es que luego no tengas ni puta idea de interpretarlos, ¿no? Porque luego viene Rizzo Samadhi y te dice, entre el saber que existe un peligro y saber cómo actuar correctamente hay un gran paso. Vale, ya sé los peligros. Va, yo sé. Lluvia, va a llover. Bueno, pues ya sé que va a llover. Pero, ¿y si llueve qué hago? ¿Y si baja la temperatura a 10 grados qué pasa? ¿Qué ropa es la adecuada que tengo que llevar? ¿Cómo tengo que actuar? Ahí está donde está el quid de la cuestión. Pero sí que es verdad que la formación nos da conocimiento de que hay algo ahí y ya te preocupas de, la primera vez que te pille el león, de que te vengas con los brazos así, que no puedas ni bajarte la cremallera, como me pasó a mí de pequeñico. Yo cuando me fui en el colegio, el día que vine de un día de frío, le tuve que decir a mi compañero que me bajara la cremallera porque no podía sacarme, me estaba meando. No podía, me tenía que mirar encima. Y me tuvo que bajar y yo me tenía sin la mano con esto para sacarme la... Bueno, ya sabéis. Entonces, pero ya no me volvió a pasar, me compré unos guantes. Y ese día pues fui más consciente de lo que me estaba pasando. Pues ese es el paso que tenemos que saber lo que es. Os aseguro que esos que se han caído con todo encordados, tampoco se les va a olvidar. Y estaban bien formados. Pero hay cosas que en principio la formación no puede llegar. Por lo mismo que pongo aquí, que primero es conocer, luego saber, pero sobre todo es cuestión de que siempre hablamos de que la gente que tiene accidentes o que toma malas decisiones es ignorante, es una ignorante, no es suficiente. Es decir, aunque sí que es verdad que eso está dentro de una forma exclusiva de la competencia baja. ¿Qué quiere decir la competencia baja? El que empieza, el que no tiene muchos conocimientos, el novato, como lo llama Luque. Pero hay otros motivos, como la falta de formación, además de la falta de formación, que es la falta de experiencia, y yo ya diría experiencia productiva. Experiencia en montaña no es ir detrás de un guía o de un líder de club o un guía o un monitor de club, detrás de ellos, donde te llevan todo y todas las decisiones te la toman delante. Ahí sabrá lo que es el frío, sabrá lo que es tropezarte, pero nunca sabrá lo que son las tomas de decisiones a la hora de por qué camino hay que ir o por qué camino hay que venir, o simplemente si hay un accidente, cómo tienes que actuar. La experiencia productiva, eso es importante. Tu experiencia, mucha, he subido 10.000 picos, sí, todos con guía, y me llevaban con una cuerda que iban pegando tirones cuando me cansaba. ¿Qué experiencia productiva has tenido con eso? Has tenido una experiencia, pues bueno, en altitud, pero es que te llevaban el agua caliente hasta la tienda de campaña.
Falta de mentorización, eso es otro problema que tenemos. Alguien que te diga y te haga cercano qué significan las cosas en la montaña. Es una cosa que antiguamente estaba muy bien diseñado y de una forma automática. No hay mentorización, ¿por qué? Porque ahora mismo a la montaña vamos a lo bestia, de forma masiva. No habría mentores para todos, de alguna manera. Y luego hay unas demesuradas prisas por evolucionar y crecer. Hemos basado, yo soy principal promotor de esto, hemos basado, porque no había más remedio, porque nos teníamos que adaptar a las circunstancias sociales que vivimos, hemos adaptado como una serie de cursos progresivos para que tú puedas realizar las actividades. Pero yo considero que eso no vale de nada si no ha tenido unos periodos de práctica entre cada uno de esos cursos. Y yo he tenido alumnos pues, que han venido uno, el otro tres meses, otro tal. Y aunque en principio se le dice que no pueden venir, si no se lo has dado tú, se han ido a otro. Hay unas demasiadas prisas por evolucionar y crecer dentro del montañismo. Empezar el montañismo, hay que hacer zen, hay que respirar, hay que apartar y hay que empezar poco a poco. Poco a poco. ¿Esto es posible? No, yo no creo que sea posible. En la sociedad en la que vivimos, pero debería ser así. Hay más factores importantes como que la propia formación que os digo. Y luego hay gente que está súper formada, es súper súper deportista y con unas capacidades, ¿vale? ¿No? Como por ejemplo este es un crack del surf, que además lo estaban filmando para un anuncio, se tira. Y bueno, aunque iba de esto, yo os aseguro que arriesgarse a tirarse a que tengas una avalancha en un sitio como este, aunque parezca corto, os aseguro que es rayar la muerte. En este caso, esta persona salió indemne. Pero, ¿por qué una persona que sabe que hay un riesgo de avalancha 4 o 5, que sabe que lo probable es eso, o lo muy probable, lo hace? ¿Por qué? Y aquí donde nos encontramos, pues esta situación que te da a los expertos. Y esto, en principio, aquí veo mucha gente que es experta. Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en el entorno nevado, nos encontramos con que hay más gente accidente que tiene conocimientos y está formada sobre los aspectos de riesgo que a los que se enfrenta, que la que no los tiene. Esto lo dice Bruce Trempe y te dice estas tres causas. La víctima pasa por alto indicativos obvios de inestabilidad. Nivel 5, da igual. Me tiro por aquí porque ni de polvo y me tiro por mis cojones. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. La víctima sobreestima su capacidad para lidiar con el peligro. Si la cojo, ya intentaré salirme por la derecha o por la izquierda y si no la avalancha, o seguro que si cojo velocidad no me pilla. La víctima se da cuenta del peligro y aún así sigue adelante. Ahí parece que hay algo de inestabilidad y sigue, y todo el mundo detrás. En esa coordinación silenciosa que se llama, que también es una trampa heurística. Y esto nos lo dicen. Rocío Hurtado, es una miembro del comité, o miembro del comité, no sé cómo se dice, es de consultoría de Snow Thin, dice que las personas valoramos lo que es escaso. Muchas veces creéis que hay nieve, polvo, buena para poder hacer nuestros descensos. Y además que coincida que yo tenga el día libre para poder estar allí. Y además de que haga un día espléndido para que me puedan grabar. Y además que ese día me coja que estoy en mi momento y con mi mejor equipo. Muy poco, o mucho lo que es escaso. Como esto es escaso, en mi momento. Entonces, todo lo que significan peligros, empiezas como a verlos pequeñitos. Pequeñitos, en mi momento. ¿Y cuánta gente lo ha hecho y no le ha pasado nada? No empiezas a poner, no, es que según la probabilidad, la ecuación, según si no debería hacerlo. Pero ¿y cuánta gente lo ha hecho y le ha salido bien? Entonces es cuando entras en el juego de la ruleta rusa. Se tiende a ser menos riguroso con la apreciación del peligro para el deseo. Aparece desde el deseo. Todo esto es algo que tenemos en nuestra cabeza y que nos lleva a tomar estas decisiones equivocadas. Por lo tanto, tenemos que conocer esto para saber que cuando tomamos una decisión, si nos está influyendo el deseo o si nos está influyendo la escasez. Casi todos los accidentes que analizo
casi todos, muchos de ellos, cuando se realizan fuera o muy lejos de la zona donde la persona vivía, hay una causa, un precursor que es de escasez. Y escasez quiere decir, era un momento cerca, lejos de casa, me había costado mucho llegar, son mis vacaciones, solo tengo una semana o dos semanas al año, entre otras cosas. Bruce Tremper, que es un nivólogo muy refutado en Estados Unidos y en todo el mundo, pues dice lo mismo, es decir, hay un refuerzo positivo constante que nos persigue. ¿Cuántas veces habéis hecho las cosas mal y ahora que cada vez sabéis más, lo sabéis que habéis hecho mal y os ha reforzado a seguir haciéndolas mal? ¿Cuánto empezasteis a hacer una cosa y poco a poco habéis ido sacando cosas de la mochila? ¿Cuántas ibais con una percepción del peligro y luego, como va pasando el tiempo, la habitación os lleva a que a lo mejor sois unos exagerados? Mirad, cuando trabajamos en deportes de riesgo, donde hay que evaluar los riesgos, los peligros, el problema que tenemos es que los protocolos tienen que ser muy seguros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser muy conservadores. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de veces que no los cumplimos, no hay accidentes. Porque los protocolos, en principio, que os decimos en clase o que te dice un formador adecuado, te dice que tienes que cumplirlos en este estándar para que nunca tengas un accidente, aunque tengas fallos. Por eso siempre están por encima. ¿Qué pasa? Pues que el efecto del refuerzo positivo, porque cuando lo haces mal no te pasa nada, pasa mucha factura a nuestra toma de decisiones. Porque al final te empiezas a hacer las cosas fuera de los protocolos de seguridad correctos y hay un momento en que salta todo por los aires. ¿Por qué? Pues porque los protocolos te los has saltado. Y es una cuestión que Bruce Tremper lo tiene muy en cuenta. Lo hemos hecho tantas veces mal y ha salido bien, y eso es una cuestión de nieve o de nieve-polvo, que al final me tiro porque me ha pasado muchas veces y no ha pasado nada. Pero sabemos que lo estamos haciendo mal. Y seguimos reflexionando. El duro final de la libertad. Brad Gobrich, 31 años, un gran escalador, para los que los conocéis y seguís a los escaladores. Famoso por escalar las paredes más difíciles sin cuerda, es decir, era un solo climb. Al despeñarse por un error de novato, diciembre del 2019, un tío experto, 31 años, llevaba toda la vida escalando. ¿Cómo se mató este tío? Estaban realizando un rappel, un rappel dos personas a la vez, uno por cada extremo de la cuerda, están pasando arriba en doble y están bajando uno por cada lado. Un rappel poleado, bueno, sí, pero en este caso uno por cada lado. Se llama, cuando es poleado, que te puedes enganchar uno al otro para que si uno se escapa nunca se vaya al otro, ¿no? Y nunca se pueda escapar la cuerda. En este caso tiene un nombre que bajan los dos a la vez. En este caso empiezan a bajar los dos de una pared que habían escalado, y cuando bajan no habían hecho un nudo al final. Se le escapa una cuerda, ¡uf! Y la otra cuerda pasa por allí, y se cae. Uno se rompe un tobillo y el otro se mata. El Gobrich se mata. Es un error de novato no hacer un nudo al final de la cuerda, en un rapper que en principio no sabe dónde llega. Es un error de novato. Pero es que ese error lo ha cometido un experto. Entonces, ¿por qué llamamos un error de novato? Porque el error, es decir, la causa directa, no tiene sentido nunca. Cuando analizamos un accidente, es ¿por qué no has hecho el nudo? Lo he hecho porque soy un ignorante y no lo sé hacer. Ya lo sé, acabo de empezar. Sí, lo has hecho mal. Un ignorante. Pero cuando una persona lleva 30 años, deja de hacerlo cuando le enseñaron que tenía que hacerlo, es algo más. Es algo más. Gobrich está acompañado por su compañero Aidan, de 26 años, original de Phoenix, derecho y otras partes de su cuerpo. Experto, ahora empieza a preocuparte porque es experto. Y la causística, cuando eres experto, es diferente. Pero los errores son los mismos. Seguimos sin hacer nudos, aunque sepamos que hay que hacerlos. Seguimos comportándonos en la nieve como si no conociéramos los peligros de riesgo de avalancha y de inestabilidad, aún sabiéndolos. Por lo tanto, hay que saberlo y tenerlo muy claro. El sentimiento de vulnerabilidad que mide nuestra percepción del riesgo se ve empequeñecida por un gran talento de exceso de confianza y limitado en nuestras habilidades. Es como si algo en el cerebro nos dijera inconscientemente: no escuchamos. Es Pepito Grillo, pero la conciencia mala. Está el Homer bueno y el Homer malo. ¿Qué sentido puede tener hacer dos nudos al final de la cuerda durante un rappel? Eso es un hábito de novatos.
Nosotros somos expertos. Cuando escalamos vías de séptimo grado en suelo integral, tenemos un problema de que cuando estamos a un nivel de capacitación, de competencia tan alto, a nivel de actividades que hemos realizado, parece como que lo que está detrás, lo que es obvio que nunca deberíamos haber abandonado los hábitos, empezamos a no darle importancia. Y esto también ataca al experto, como que eso no va para nosotros. Eso que se dice de en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues esto, pero al final, aquí lo que te cuesta es la vida. Yo os voy a hablar de la actitud, porque os he hablado de varios factores, pero yo creo que este factor es crucial dentro de nuestra actividad. La actitud en nuestra vida, sobre todo en la escalada, porque ya lo que os he dicho es que es una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de tomar decisiones, que puede estar tan relacionada con el deporte como puede estar también en nuestra vida rutinaria. La actitud es la capacidad para hacer algo, a lo que le damos tanta importancia, de la que intentamos siempre progresar, pero la actitud es la postura que tenemos ante un hecho. La actitud es una predisposición aprendida que condiciona nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Está la actitud, están las actitudes y una serie de cosas que pueden hacer saltar la banca, ¿vale? Como vemos aquí y que no vamos a analizar, pero al final van a hacer que una decisión sea más o menos correcta. Y esto es lo que hay que valorar, estos factores. No pensar que la decisión es correcta simplemente porque llegué a la cima o porque llegué a hacer el barranco correctamente. Esto es lo que hay que ver. Mirad, la seguridad de la montaña está sobre cuatro pilares. Estos son los cuatro pilares que yo he cogido y he hecho de manera sucinta cómo hay que desarrollar la seguridad. Una es los conocimientos, por ejemplo, las técnicas de entrenamiento, la gestualidad. El entrenamiento, la capacidad de desarrollar mi cuerpo. Una cosa es la gestualidad, la técnica, mi habilidad, y otra cosa diferente, aunque esté dentro de las capacidades motrices, pero es el desarrollo de la condición física. Hay gente que es muy fuerte, unas competencias altísimas, como es Kilian Jornet, y hay otros que son menos. Pero unos con otros pueden tener diferentes habilidades. Podemos tener miles de conocimientos, los mejores conocimientos. Sé conocer todos los peligros que me encuentro o que me pueda encontrar, y saber interpretarlos también. Puedo ser el mejor previsor meteorológicamente e interpretar correctamente la previsión meteorológica. Tener una capacidad de navegación impresionante, es decir, saber moverme por el medio natural de montaña como si fuera el terreno urbano de los momentos. Saber acordarse, saber las técnicas de aseguramiento que existen y además saber actuar sobre ellas, saber utilizarlas adecuadamente en cada momento. Puedo tener los mejores sistemas de petición de ayuda, teléfonos móviles, teléfonos satelitales, estar preparado para cualquier contingencia. Puedo tener conocimiento de autosocorro. Salir de una manera diestra o con destreza de una situación o un conflicto. Puedo tener muchos conocimientos de primeros auxilios. Todo esto es importante, pero no vale de nada si mi actitud es la incorrecta. Si me comporto como Kurt Albert era el escalador del momento, una persona que había desarrollado lo que ahora conocemos como la escalada deportiva. Se mató porque haciendo una conducción con sus clientes por una vía ferrata iba sin cabo de anclaje. La actitud no era la correcta. O te puede pasar lo que le pasó a Tony Miner, un escalador de los grandes aperturistas de toda la vida, que se mató porque al hacer un rapel se le rompió el anillo ventral porque lo tenía altamente desgastado. Con una técnica de rapel que hace en la zona de Yosemite, un poco material, y porque lo tenía muy envejecido. Ya había pedido un anel nuevo que estaba viniendo por correos. Se quedó con él. Cuando fue para pasar como a la norma, ha sido una persona que ha vivido toda la vida sobre el filo del peligro, al no hacer una revisión adecuada de su sistema de salto, se rompió el sistema que pendía, murió. No actuaba con la actitud
que debería ser la que rige ese tipo de actividades. Puede decir que la seguridad, las capacidades, los conocimientos y la experiencia suman, pero la actitud multiplica la forma en que nos enfrentamos a todas las actividades deportivas. Y termino con esta frase, que es que en montaña olvidémonos del principio del riesgo. Intentemos más bien optimizar el riesgo. Quien busca el riesgo más alto es estúpido y pronto estará muerto. Quien busca la máxima seguridad ya no vive, pues el riesgo forma parte de la vida. Vivir es arriesgarse. Una contradicción que hace libres y seguros. Y con esta reflexión y con la mayor de las humildades que soy capaz de expresar, os doy las gracias por vuestra atención. Y os presento esta canción, que es de Escaladores. Quiero más nada, música y escalada. Roquita mía, que yo siempre te he hecho falta. Dejé de salir e incluso madrugaba, y todo por subirme a la roca más alta. Tropiezo con paredes de noveno grado, la vida y sus caídas, yo siempre haciendo lazos. Respira, coño, si estás agarrado un cazo, y si se tiene mano buena pa' arriba con dos huevazos. Regletas netas, fisuras en vías coquetas, llenas de grietas perfectas. Va por todos los de mi seta, los que me enseñaron a usar bien un tigre y una cesta. Por los amantes del bloque, de la altura y de la cuerda. Hablo de la pedita, el barranco, el cañón de Uceda, Viana, el vellón, Patones, San Martín de Valdeiglesia, con la yema morada. Siempre vuelvo sin pellejo, y si me voy con el grapa de tren hasta Tartalejo. Querría ser como Ondra, o quizás como Dani Andrada. Querría saber empotrar como lo hace Tom Randall. No tener miedo como Juan o lo Dan Osman. Que me pagaran por disfrazarme de Spiderman. Pero el material es caro, tinta fría, fisureros, cuerdas arnés y unos pies nuevos. Me quedo a cero y en paro. No sé cuántas veces recaucho un tepié de gato. Siempre buscando cual a todos los más baratos. Sueño con ir a Galayo, Monserrat y Albarracín, y explorar bosques de roca como el de Perú Kunmin. Un día a la semana es poco, aunque no lo crea. Yo quiero más roca y menos roco en manotera. Lo que mola es el entorno y el pique con los colegas. Mirar la vista desde la cumbre a la que pocos llegan. Vivaquear bajo el techo de las estrellas. Poco fue dejarme el hombro y el tobillo entre tus piedras.